qué bonito! ¡Wow! ¡La hora de comer! ¡Vamos a comer! ¡Justo! ¡Justo el panqueque que me preparó mi papá! Ya me quedé llenito. Bueno, yo quiero visitar a alguien que no visito hace mucho tiempo, pero con mi visitación secreta. No sé qué acabo de decir, pero es como la entrada secreta donde yo siempre encuentro a Morita secretamente. Pues así que vamos a visitar a Morita, que hace mucho tiempo... ¡Ah! ¡Empecé esto! Hace mucho tiempo no la visito. Y me encantaría visitarla porque es mi mejor amiga y hace mucho tiempo no nos vemos. Lelo, lelo, carpintero. Y de verdad, en serio, la extraño. Ojalá esté en su casa con su mamá, con toda su familia, porque realmente se desaparece esa mujer. Dios mío, ¿qué hacemos con esta? ¡Con esta mujer de hoy en día! ¡Mori! ¡Morita! ¡Hola! ¡Donny! ¿Qué haces aquí? ¡Yo! ¡Hola! Llegamos llegamos casualmente los dos. ¡Mira qué bonito! Oye, ¿sabes de Morita? ¿Tú sabes de Morita? ¿Quieres que toque la puerta? Sí, por favor, toca la puerta, Puffy. Déjame la toco. A ver, a ver, a ver. ¡Hola! ¡Hola! ¡Morita! ¿Quién es? ¡Estoy la vieja Inés! ¿Escuchas esa voz, Dani? ¿Escuchas esa voz? ¡Exacto! ¡Es... ¡Ay! ¡Morita con orejitas! Ah, se fue. No era ella, ¿ves? ¡Morita! Bastante el volumen en esa parte porque hubieron cosas ahí muy twitcheras. ¡Oye, Morita! ¡Qué fuerza! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me saludas y sales directamente a la puerta a pegarle a Dani? Porque yo estaba haciendo esto, abriéndote y Dani lo cerraba. Ah, yo pensé que eras tú la que lo cerrabas. Oye, qué bonita casa, Morita. Hace rato no la veo. Es la misma de siempre, cállate, deja de hablar tonterías. ¿En serio? ¿Es la misma de siempre? Sí, no ha cambiado, cállate. Ah, yo pensé se metió un pingüino ladrón. ¿Un pingüino? ¿Dónde? Es ese es Norlax. ¡Ay, mi mami! Oh. ¡Hola, mami! ¿Pero por qué está tan fea? ¡Hola, mami! Mami de no Morita. No estoy fea, solamente que me puse la misma ropa que con Epic y... ¿Pero quién es Epic? Guay. ¿Pero por qué te llamas Silk? ¡Eres fake! ¡Eres fake! ¡Yo lo sé! No, yo lo presiento. ¿Me puedes dejar? ¿Me puedes dejar? ¿Pero qué? ¿Cómo dejar? ¡Aún no se lo llevó! ¡Qué buena mamá de bolsillo! ¡Te lo ¿Qué agradezco! ¿Qué hiciste con mi mamá? ¿Es verdad? ¿Qué le hiciste? ¿Esa es una... ¿Qué? ¿Pero que yo qué Buenas hice? Noches. Por matar a mi mamá y no grabo... Ya no grabo tu ropa. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me dejaron encerrado! ¡Tábalo, tábalo! Ay, gracias, que siempre Morita me hace yo mismo. Oye, chicos, tengo algo muy importante que hablar con ustedes. Vengan, siéntense acá. Venid. Adiós. Venid mamá. A mí. Venid con la cara tapada. ¡Uy! ¿Qué pasa? No, creo que nos espían. Chicos, ven, Dani. Les necesito con... ¡Necesito contar algo importante! ¡Cuéntanos! ¡Ok! ¡Ay! ¡Vamos 3 horas! ¡No lo voy a parar! ¡Ya me va a flojera! ¡Chicos! ¡Tengo algo importante que decirles! ¡Ojo que no fui yo! ¡Ojo que no fui yo! ¡Tengo algo importante que decirles! ¡Quiero una mascota! ¡Dani, tú quieres ser! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no, no me tratas bien, no me das frijoles. ¿Pero cómo que? ¿Cómo que no te he baneado del servidor ahora? ¿Y en serio crees? ¿Qué está pasando? Ay, se descoció. ¿Quién se descoció? Nadie se tiró un pedo. Ay, no, señora Lion, de verdad. Usted es muy respetuosa con sus pedos. A ver, yo no he sido, yo tampoco he sido, yo tampoco. Ah, bueno. No, se fue. Se fue tu mamá, Morita. Ahora elimina todas las que dejaste en el cuarto. Oh, es verdad. Es verdad, te faltaron 4, Dani. Te faltaron 4. Sí, Mira, voy a hacer el trabajo, ya vengo. ¿Qué haces? Platicar con Morita. Ok, deja una, deja. ¡Ay, qué! ¡Ay, eso me pasó el otro día! Oye, Morita. ¿Qué quieres? Que Dani no quiere ser mi mascota. Estoy muy triste, pues. ¿Qué quieres que haga? Dani, que no sea tu mascota. Imagínate esa mascota de ti, güey. ¡Móntale! ¿Hola, qué está haciendo ya? ¡Ay! ¡Escuché un delfín! ¿Pero qué haces? ¡Hola, chicos! ¡Mira, está con perro! ¿Pero qué? ¿Qué haces con perro? ¡Morita, Morita, 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 Morita! ¡Perro, por favor! ¡Me sube encima! ¡Hola! ¡Por favor, qué grito! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Mira, mira! ¡Saltos, saltos, saltos!
Zelda, 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 Zelda. ¡Ey! No sé ustedes, pero se está muriendo, ¿eh? Le falta agüita, me parece. Sí. ¡Ay! ¡Ey! No sé ustedes, pero se acaba de morir. ¡Ay, ay, chicas! Dani, si tú no quieres ser mi mascota, entonces. Cómete el residuo de su. No, que no puedo, no tengo hambre. Mira, si Dani no quiere ser mi mascota, entonces. ¡Mi mascota puede ser! ¡Usted! ¡Cleon! No, ni siquiera me mires. ¿Por qué? Te mato ahorita. Te no, mato. No, perdón, ya no la miro, no la miro. Morita, no quieres ser mi mascota. Deja a mi hija, por favor. No, pero que le estoy diciendo que tú no quieres, que no le estoy diciendo nada malo, solamente que tú no quieres. Mamá, vamos. Vamos, vamos, ven. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Que esa lluvia está muy, muy linda. Ay, qué bonito. Sí, sí, hasta acá se escucha. ¿Para qué quieres que sea tú? ¿Para qué quieres que sea tu mascota? A ver, dime. Pues yo quería que fuera mi mascota porque nunca he tenido una mascota. O a ver, ¿cuándo me has visto tú con una mascota? Nunca. Bueno, yo tengo a Dani, que es mi mejor amigo y es como mi mascota. Pero yo no, es no, muy diferente. Tú no lo tienes, tú no lo tienes porque es mío, mío, mío. Solamente que así está, así está. Yo te lo he. Y yo también quiero ser como tú, quiero tener una mascota. Yo también quiero ser como tú. ¡Hola! ¿Ya ves? ¡Se puso guay. Feo! Él es mi mejor amigo, tú no. Oh, ¡me voy de aquí, Astruja! ¡Es el amor de mi vida! ¿Qué? ¡Ah, no te creas! ¿Cómo? ¿Que yo soy el amor de mi vida? Era broma. No, o sea, no empieces. Que yo soy la... Espérate, que las bromitas conmigo son diferentes. Que ¿cómo que yo soy tú? Que yo soy... ¿Quieres morir? Que yo soy... ¿Quieres morir? ¡Ah! ¿Qué haces? Que no quiero morir, que no quiero morir en tus brazos, por favor. Lluvia, ¿no? Como que está bien fuerte aquí. No, es porque sale con el momento, ¿sabes? Tú me dijiste, ¿quieres morir? Y yo te dije, sí, pero en tus brazos. Y entonces, la lluvia hace ver tumblir el momento. ¿Tú me entiendes? Se fue la lluvia. Duré mucho tiempo afuera. ¡Hala! ¡Pobre mía! Sí, ven, bienvenido a la casa. ¡Ey, chicos! Pero esperen, antes de todo, antes de darle comida a ese señor que tiene hambre, tengo un plan, señor que tiene hambre. ¿Tiene huesos? A ver, espérame, déjame. Está bien, acepto ser tu mascota. No me lo puedo creer. No me lo. Comida, no me lo. Tengo hambre. No me lo creería yo que tú quieras aceptar. ¿Qué fue eso? Ay, ¿qué hizo? Ah, el señor con hambre me dio huesos porque fue el último que comió. ¡Mira! ¡Morita! Exacto. Una mascota tiene que actuar como mascota. Primero, siéntate. ¡Sit! ¡No, que te sientes! ¡No te jueces! ¡Mascota mala! ¡Mascota mala! Ok, ahora sí. Si tú me vuelves a pegar, yo te exploto. No, por favor, yo soy buena persona. Ok, ahí, mascota, sit. Siéntate. Que te sientes, que no yo. No, perdón. ¿Qué te sientes, por favor? Te muestro mi trasero, por favor. ¡Mamma mía! ¡Morita, siéntate! Ya. Sit, y te doy tu huesito. Eso, muy buena mascota. Qué linda mascota. Muy turbia, qué bonita mascota. Ahora, mira. Muy turbia, chaval. ¿Morita? ¡Ve por tu hueso! ¡Ve por el hueso! Dani, una pregunta. Solamente Timo tiene problemas en la cabeza como para hacer un romper así, ¿verdad? ¡Morita! No, creo que ¡mira! Mi familia. ¡Ve por tu hueso! ¡Ve! Dime a quién se le hubiese corrido que mi mejor amiga es mi mascota. ¡Morita! ¡Ve por tu hueso! ¡Ve! Bueno, hay que cumplir porque tenemos responsabilidad. Sí, ya fue. Eso, come tu huesito, come. Come. ¿Pero qué crees que soy un perro? ¿Para comer un hueso? Pero no eres un perro, eres mi mascota. Dime cuántos minutos vas. Lo necesario como para que me empieces a matar desde ya. ¡No! ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡Espérate! ¡Te voy a pedir perdón! ¡No! Mira, tengo un plan. Voy a pedirte perdón, pero ven para acá. ¡Morita! ¡Morita! ¿Cómo? Tiro otra vez, ¿dónde estás? ¡Morita! ¡Estoy por aquí! ¡Mascotita! ¡Hola, Morita! ¡Mira tu huesito! ¡Toma tu huesito! ¡Ah! ¡Que alguien que tiene un corazón!